Hola amigos, bienvenidos a InsertCoin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Blade Runner. Con motivo del estreno de la película de Blade Runner 2049, pues aquí os traigo un videojuego basado en la película original. Y no, no estoy hablando del videojuego que tuvo bastante fama del año 97 y que concretamente en España distribuyó Dynamic Multimedia, sino estamos hablando del clásico entre los clásicos de los videojuegos de película de los 80, el videojuego sin licencia. Esta compañía, CRL Group, resulta que, bueno, presenta esta interpretación en forma de videojuego de la banda sonora de Evangelis. O sea, no es ni siquiera dicen que están reinterpretando la película. Una cosa un poco así raro. De hecho, ahí estáis escuchando la banda sonora de Evangelis de fondo, en una interpretación bastante buena para las capacidades del Commodore 64, que a fin de cuentas es la versión que vamos a jugar. Y bueno, tenemos esto, lo que he dicho, un videojuego que, bueno, que no estaba licenciado, pero en aquella época esas cosas tampoco iban ni tan mal. No pasaba como ahora. De hecho, está la curiosidad de que no le llama a los replicantes, que son los que vamos a tener que perseguir en este videojuego, sino que le llama Replidroids. Pero bueno, luego el juego se llama Blade Runner sin ningún problema, así que no sé hasta qué punto la necesidad de tener que cambiar ese nombre. Pero bueno, cualquiera sabe, porque además estamos ante un juego que no lo vais a ver terminar, porque yo creía que era un problema de emulación, pero resulta que no, que a mí que he leído por ahí que ocurre que termina crasheando cuando lleva jugando un rato. Así que vamos a hacer lo que yo considero que es una vuelta, y bueno, ahora os voy explicando. Bueno, lo primero, tenemos este mapa cenital, en el cual en la parte del mapa de la derecha vemos unos puntos que parpadean, y eso nos indica en qué sector se encuentran los replicantes. En la parte inferior tenemos un tipo de información sobre el tipo de replicante que es y el sector donde se encuentra, y luego están representados por esos cuadrados amarillos con una X en medio que hemos visto en el mapa de la izquierda. Bueno, aparecemos por aquí y aquí está el truco de las mendrugos. Nos ponemos en el filo de la acera, como estáis viendo ahí, y entonces no nos chocamos con nadie, los atravesamos, como si fuera el truco del arcade de las tortugas ninja. Pues nada, porque a fin de cuentas la historia es ir corriendo y conseguir alcanzar al replicante, que es el personaje que estáis viendo ahí, que va, corre que te corre. Pues nada, ahí vamos, bueno, aquí me he tropezado, tengo que volver a empezar a correr. Y entonces, pues si nos chocamos con la gente, pues vamos perdiendo tiempo. Si disparamos a la gente en demasía, porque al final tenemos que disparar al replicante, también perdemos la partida. Y si nos atropella un coche de los que pasan por debajo, también perdemos la partida. Para ayudarnos un poco, pues tenemos un escáner que estáis viendo ahí abajo, que nos indica cuándo aparece un vehículo, que es lo que estáis viendo ahí, y a qué distancia se encuentra el replicante. El replicante, si empezamos a correr, somos más rápido que él, hasta justo que aparece en nuestra ventana de juego. En ese mismo momento, pues el replicante ya va a la misma velocidad que nosotros, y por eso, pues ya está. Ahora simplemente hay que, entonces, si llega el riesgo, hay que subirse arriba y abajo para ponernos a su misma altura, disparar y eliminarlo. Y con eso, pues nada, tenemos un replicante eliminado y nos iríamos a por el siguiente. Volvemos a mirar el mapa, vemos que aquí hay unos cuantos más, pues me meto aquí. Vale, perfecto. Y volvemos a tener la misma escena. Al final de todo el juego es igual. Si veis abajo a la derecha, tenéis como un marcador parpadeante que marcaba 4 y ahora marca 3, que va descendiendo según vamos atrapando replicantes. Por eso es lo que digo, que vamos a considerar al juego haberle dado una vuelta cuando hayamos alcanzado a 4 replicantes, porque luego justo de que después de que hace eso, el juego se resetea raramente, vuelven a ponerse 4 y de hecho deja de tener una utilidad los cuadrados azules que hemos visto en el mapa cenital, que yo en un momento pensé que, bueno, serían una especie de cuartel general, que hay que acercarse después de acabar con 4, pero no, se resetea todo, y al rato de que lleves un rato jugando termina bloqueándose solo sin necesidad de morir de ninguna manera. Lo más curioso del tema es que parece algo hecho a intención, porque en otras versiones en las que he jugado, como es el caso de la de Spectrum, y no, mentira, jugué a la del CPC, aunque hay también la de Spectrum. La del CPC y la de Spectrum son ports uno de la otra, probablemente la original sea la de Spectrum.
Y luego tenemos esta de Commodore 64, que tiene una programación totalmente distinta, pero que de hecho tiene exactamente el mismo problema. Así que parece algo hecho intención, no sé, como una especie de límite de tiempo raro. Pero bueno, que el caso es que se bloquea y vuelves a la pantalla principal y ahí no, y aquí no ha pasado nada. Además, tenemos una puntuación que no se guarda en ningún sitio. Esa puntuación es el botín que nos dan por acabar con el replicante. Cada replicante, según su nivel, tiene un botín que tenemos aquí indicado. En este caso son 3.000 de la unidad de moneda que se utilizará en Blade Runner, que no me acuerdo. Y como veis a la derecha tenemos ahí una pantalla de bonus que es puntuación extra que nos dan si acabamos con el replicante antes de que llegue a cero. En este caso, fijaos qué número más bonito, 2220, 2222. Casi nada. Y nada, esto es el juego. Lo cierto es que el juego, creado por esta compañía desde un punto de vista un poco amateur, pinta bastante bien. O sea, los gráficos son simples, pero se mueven bien, aunque no tengan muchos colores. Y quizás si se le hubiera dado al juego un poquillo más de profundidad, pues no hubiera quedado un resultado importante. Pero lo dicho, típico juego sin licencia, un típico caso de los 80. Pero bueno, aquí vamos a por nuestro último replicante. Y bueno, y la otra curiosidad, también muy clásico de los videojuegos de los 80, el título salió 3 años después del estreno de la película, es decir, esas películas de los 80 que ya se quedaban en el imaginario popular, pues daba un poco igual que no fueran las fechas de estreno y demás. De hecho, pues bueno, como hemos comentado antes, el videojuego sobre Blade Runner más conocido es del año 97. Así que, bueno, llovió entre ese videojuego y la primera película y ya no cuento sobre la secuela que está haciéndose ahora. Y bueno, aquí tenéis este último replicante. Hoy tienen aquí una tendencia a irse hacia arriba que es bastante molesta. No están arriba del todo, es muy complicado porque aquí el problema está en que cuando subimos para arriba nos chocamos con el resto de la gente y eso no mola. Como veis aquí, ¡buah! Pero he acertado aquí a la primera, así que perfecto. Y con esto diríamos yo que le he dado una vuelta. Si alguno sabe qué es lo que le pasa al juego, que me lo diga. Pero para mí con esto el juego se acaba. Porque luego seguí la partida, que bueno, la vamos a cortar antes porque tal. Jugué un par, hice un par de persecuciones más o tres. No, eran unos replicantes más complicados que hay que darle varias balas. No conseguía alcanzarlo porque si el replicante se escapa, pues nos vuelven a recoger en la nave y tenemos que seguir volver a buscar otro replicante en la nave. Bueno, ¿veis aquí? Hay como una especie de reseteo raro. No se sabe muy bien qué es lo que ha pasado. Y de repente, pues nada, volvemos a estar aquí como el principio. Cuando vaya a meterme en la zona de un replicante, pues de nuevo empezaremos a tener nuestro marcador a tope. De hecho, fijaos aquí que voy a intentar meterme en el cuadro ese azul. Y nada, no hay nada que rascar. Aunque probablemente signifique cualquier otra cosa. O sea, seguramente hay una explicación, pero no he encontrado ningún manual por ahí. Así que si alguien sabe cuál es el origen o contiene el manual original, que me lo diga y volvemos aquí a rectificar este juego y decir que sí, que tiene final. Y bueno, pues yo creo que poco más. Con esto más o menos ya os he enseñado cómo es el videojuego. No deja de ser una curiosidad. Y bueno, yo os animo a probarlo, aunque solo sea para intentar descubrir más cosas que yo. Pues nada, aquí os voy a dejar. Espero que disfrutéis de la película, que disfrutéis de este videojuego. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!